Exactamente. Pero bueno, les tengo una noticia porque en conferencia de prensa, Platanito, ¿se acuerdan de Platanito, el payasito? Claro. Bueno, pues en el libro de Anabel Hernández, Anabel dijo... ¿Ese libro cómo ha dado de qué hablar? Uy, y entonces dijo que Platanito había tenido relación con algunos narcos y él no desmintió a la periodista sobre los presuntos tratos de él con estos señores. Y vean lo que dijo al respecto. A ver... O sea, tal cual lo dijo, pues en mi caso sí. No sé si mis compañeros les inventaron algún chisme. En mi caso así fue, fui a trabajar una fiesta y resultó que era de la Barbie, ¿no? Ok, y nunca te van a decir para quién es, ¿no? Menos ellos, ellos se protegen mucho. Pero te dicen, no, es para un empresario o es para la esposa de un amigo o es un cumpleaños o es un festejo de una empresa y llegas y son los meros, meros. Y he trabajado con muchísimos meros, meros. ¡Ay! Ay, Platanito, a ver, espérame, rapidito. Platanito, primero me pareció muy bien que sea honesto porque todos los demás que están mencionados en ese libro están de que, no, yo jamás, no, yo ni idea, yo la voy a demandar, no sé qué. Él se presentó y dijo, yo no sabía, pero es verdad. Lo que sí creo es que tiene que andar con cuidado para decir, uy, los conozco a todos, fui a todas las fiestas, porque ahí sí las autoridades tal vez le ponen como una banderita como, uy, hay que revisar el Platanito y mejor no, ¿no? ¿Hay que revisar el Platanito? Pues no sé. ¿Al Platanito o al Platanito? ¡No, Dios mío, entendí mal! ¡Ay, Dios santo! Te estaba albureando, mija. Bueno, pues resulta que el Platanito, de verdad, que yo creo que hace bien en decir las cosas como son, hace bien en decir la verdad. Yo creo que es más honesto decir que sí, hice un show para ellos, sí hice presentaciones para ellos, pero no tengo ninguna relación comercial o de tipo indebida con alguno de ellos. Así que en buena hora por el Platanito, me encantó que dijeras la neta del planeta y que no desmintieras.